Avui ens hem trobat, tal com teníem previst de fer, per poder començar a posar en marxa el que portem mesos preparant, el que per encàrrec de les respectives espais polítics el conseller Comín i jo mateix hem anat treballant tots aquests darrers mesos i que ja està a punt i que tenim moltes ganes de presentar, president, al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat el proper dia 30 d'octubre. Avui hem explicat el Consell per la República, que és un dels acords a què vam arribar amb el pacte d'investidura i que amb el conseller Comín hem anat treballant i que avui hem fet el lliurament de tots aquests treballs i resultats, el conjunt, els hem explicat el conjunt de forces polítiques i socials, el que representa posant data i posant contingut. Hoy presentamos una estrategia conjunta, que además es hija de otro acuerdo conjunto, del acuerdo de investidura del presidente Torra, que firmamos con Esquerra Republicana. No nos hemos desviado, ni ellos ni nosotros, de ahí. Y esto es lo que nos ha permitido llegar hasta aquí. Obviamente, siempre en un contexto de dificultades con gente, con líderes en la cárcel y en el exilio, siempre hay dificultades añadidas, pero creo que hemos sabido gestionarlo bien. El resultado es que nuestros compromisos los cumplimos todos y que hoy podemos dar una fecha y un hito en este camino hacia la República, que es compartido, estoy convencido, por mucha más gente, incluso que más allá de Esquerra Republicana y de Junts per Catalunya.